amigos, bienvenidos a Un Día Regando Gallinaza en el Campo. El primer paso es vestirnos con ropa viejita porque la gallinaza la va a volver literalmente mierda. ¡Eso no me lo esperaba! Se va a destapar allá donde están los bultos de gallinaza. Lo que vamos a hacer es regarla acá a las plantas de cebolla para que se abonen. Por supuesto, hay que utilizar tapabocas porque esto no tiene un olor muy atractivo, que digamos. Bueno, acá está la bodega, por decirlo así. Entonces hay que sacar alguno de esos bultos y llevárnoslo. Omití toda la parte de la carga del bulto porque no pude sacar el cel para grabar. Bueno, mientras trabajamos, les cuento para los que no saben qué es la gallinaza. Es una mezcla de popo de gallina junto con aserrín y tierra que se convierte en un abono súper, súper nutritivo para la planta que le permite crecer grande y fuerte, pero que obviamente tiene un olor desagradable. Acá es la misma vaina, pero desde diferente ángulo. Bueno, y claro, un poco torpe porque pues estoy ahí trabajando con una sola mano mientras la otra intenta grabar. Finalmente terminamos de aplicar, no sé cómo decirlo, gallinaza a todo el cultivo de cebolla. Pueden ver que todo el cultivo de cebolla por allá, por allá. Con gallinaza, esto pues le permite, es un nutriente para la planta que le permite crecer mucho más fuerte y vigorosa. Hicimos 100% trabajo del campo que le deja uno doliendo la espalda fuertemente, pero pues una linda experiencia. Sin espalda, oliendo mierda y cansado, así termina un día trabajando en el campo.